En el mundo de la pintura, los recuerdos a veces toman la forma de un tranvía. Siguen de un lado a otro los rieles hasta encontrar un pasajero. Un viaje al pasado cuesta casi nada. Solo hace falta algún objeto que evoque la memoria para conseguir un boleto. Próxima parada, Estación Gambartes. Él imaginaba sus cuadros, los tenía en su cabeza. Gambartes es un poco una estética que proponía un cambio en la sociedad. Que era la búsqueda de conocerse y de buscar una identidad, algo que contar. Ahí están sus pinceles, que nosotros conservamos con mucho cariño. Esta es su caja donde guardaba las acuarelas, ¿ves? Dentro están los colores, hay piedras. Esta es la otra caja de acuarela. Eso lo pintó él. Y hará 60 años. Tratamos de conservarlo. Sus lentes, que siempre que hacemos una muestra los exhibimos, son muy característicos de él, porque en todas las fotografías se los ve con estos lentes tan gruesos. Fíjense en esta foto de la época del tranvía. Esto es histórica, esta foto. Aquí está entre medio de una maleza haciéndose lugar. Es hermosa esta foto. Cuando iba a buscar, iba a los suburbios buscando un lugar para pintar. Acá también, cuando iba con su valijita, sus petates, como él decía, mis petates. Y ahí se pasaba varias horas. Le gustaba mucho ir al río. Nordeste de la República Argentina. Llanuras y bosques atravesados por ríos caudalosos. Sobre la margen derecha del río Paraná, la más importante ciudad del litoral, Rosario. Punto de contacto entre el interior y el río que lleva al mar. Fábricas, elevadores, grandes construcciones, centenares de miles de habitantes. Entre ellos, un ciudadano como tantos. Leonidas Gambartes, argentino, 49 años de edad y desde hace 25, dibujante cartógrafo por la mañana y pintor en su pequeño taller por la tarde. A través de un lento y paciente trabajo pictórico, ha penetrado en la forma, el color y el espíritu de su tierra, en un esfuerzo que lo ha llevado a un primer plano en la plástica americana. Como sucede con las imágenes de una película vieja, la obra de Leonidas Gambartes retrata el pasado y proyecta el presente. En su mundo particular conviven los mitos y la magia, los misterios ancestrales del continente con la realidad de los barrios y el humor con las leyendas. Un paisaje extraño donde cualquiera puede despistarse. Ya estamos grabando. Me gusta mucho la serie de cartones humorísticos. Hay también una obvia identificación con el trabajo que yo hago, ¿no? Es como que me conmueve así más directamente que otras cosas. Desde 1939 a 1942, realiza Gambartes gran cantidad de cartones pintados a la témpera. Primero son ilustraciones de cuentos infantiles, luego diversos motivos en los que entrelaza su imaginación con distintos aspectos de la realidad. (Risa)
hay uno que es como el país de las cartas, entonces reproduce, digamos, las figuras de los naipes, que son como figuras ya muy tradicionales, que a la vez también recuerdan a Alicia en el País de las Maravillas, etcétera, etcétera. Lo que hay muy interesante también en los carteles humorísticos es una cosa así fantástica o surrealista, llevada o expresada como también de suburbio, ¿no? Un hombre así como podríamos decir, como muy chamánico, ¿no? En el sentido de que él decía que él pintaba con, sin duda que con su conocimiento, porque un hombre que estudiaba mucho, pero profundamente conectado con el mundo de lo intuitivo y de la superstición. Esta que es su biblioteca abunda en este tipo de libros y de investigaciones. Sí, yo creo que él trataba de tomar lo que el espíritu de lo que de alguna forma era la América indígena. Onírico se mezcla con lo real, donde ya empieza a aparecer esto de la búsqueda de otros seres, otros personajes, de los mitos. Es la etapa donde realmente empieza a investigar sobre estas zonas suburbanas y sobre estos mitos y leyendas que lo llevan a representar a posteriori a las mujeres, a las lavanderas, a los payés, que bueno, van a ser como un eje temático central dentro de su producción. En 1940, las ideas del pintor uruguayo Joaquín Torres García dibujan un nuevo mapa del arte latinoamericano. La propuesta buscaba crear un nuevo lenguaje universal a partir de referencias locales. Esta idea, llamada universalismo constructivo, se caracterizaba por la utilización de cuerpos geométricos y figuras planas, con reminiscencias del arte precolombino. En el año 48, sus amigos le regalan un libro del famoso crítico y pintor Joaquín Torres García. El libro era el universalismo constructivo. Yo creo que a partir del universalismo constructivo, mi papá se hace de algunas certezas. Esta obra se llama La Pileta y en lo particular es una obra a la cual quiero mucho. La Pileta es del año 49. La Pileta representa una mujer. La mujer está muy presente en la obra de mi papá. Tal vez él pensaba que todo ese mundo mágico, ese mundo anímico, ese mundo profundo pasaba mucho mejor a través de la mujer que del hombre. Bueno, esta obra es Maternidad en Gris, de Leonidas Gambartes. Fue realizada en 1954 y pertenece a la colección del Museo Castellino Más Macro. Refiere al mundo aborigen, a los mitos, a ciertas cuestiones que refieren al mundo social, pero desde más arraigadas en el suburbio. Apela a encontrar lo propio, o sea, qué es lo propio, lo americano, lo que nos puede llevar a traducir a un concepto, a una búsqueda conceptual de lo que sería nuestro propio arte, ¿no? Se empieza a interesar por ese universo
anímico por cierto tipo de gente, empieza a intuir que soterradamente hay algo que él tiene que revelar. Gambarte, pintor del litoral argentino, ha orientado su labor hacia los tipos y las costumbres de quienes habitan los rancheríos dispersos por las barrancas y en los que aún subsisten restos de nuestro pasado indígena. Gambarte aprovecha la lección de la pintura moderna, pero la integra hondamente con una temática y una forma americana. En ese sentido, lo oculto y lo primitivo se conjugan en él tal como se han conjugado en la obra de otros artistas del continente. Pero lo que en México, Cuba o Brasil forma parte natural del panorama plástico, en la Argentina, con un débil pasado cultural indígena y una fuerte influencia europeizante, configura un hecho verdaderamente insólito. En el año 58, 59, 60, lo máximo, él me enseñó a hacer el preparado para sus cartones, para hacer las acuarelas llamadas cromo al yeso, que era un kilo de blanco de carbonato de calcio, un kilo de óxido de zinc y 500 gramos de cola de conejo. Bueno, esto ya está. Él usaba chapadur, Gambarte. Y también en un tiempo usó el hardboard, que yo ni lo conocí. Gambarte creo que nació en 1909. A veces me hablaba de materiales o cosas que yo no había conocido. Esto se da todo en un mismo sentido. Y yo al principio, Gambarte no me había dicho ese detalle y le daba una mano arriba a la otra y después pobre Gambarte tenía que andar lijando y emparejando para poder, poder pintar. ¿Cómo preparaba sus cartones? Fíjense en ustedes que la mayoría de sus cuadros son de pequeño formato. Las fisuras que tenía en la retina no le permitían ver una superficie mayor, digamos, a unos 20 centímetros por 30. Y aparte tenía que, por ser enormemente miope, ustedes vieron los lentes que usaba, tenía que ver muy de cerca. Entonces, él imaginaba sus cuadros. Los tenía
en su cabeza. O sea, preparaba su cartón y en el blanco de su cartón transponía a lo mejor algunas líneas que él ya había bocetado. Tiraba las líneas sobre el blanco del cartón y empezaba a armar el cuadro por segmentos que yuxtaponía. Nunca lograba ver el cuadro en su totalidad. El cuadro estaba en su imaginación, que era muy poderosa y que era muy, muy, muy rica. Gambartes es uno de los artistas que se anima a realizar otro tipo de producción a través de explorar otras técnicas, explorando otro tipo de técnicas, y él crea su propia técnica, que es la técnica del croma yeso, que está plasmada en esta obra y que consiste en pintar los cartones con cola y con yeso, darles una, digamos, una capa. Después, a partir de ahí, él empieza a trabajar con la pintura y luego transformar a esa superficie en una superficie ávida para, digamos, por la emergencia de distintas texturas, que eso él lo produce con, por supuesto, rayando el cartón una vez que ya está pintada. Por eso, digamos, es un arte sumamente experimental. Gambartes rayaba sus pinturas como sus viajes rayaban los mapas del país. Las culturas del noroeste y el litoral alimentaban su imaginación de mundos asombrosos y seres mitológicos. Hechizos, leyendas y amuletos mágicos de la tierra guaraní, más conocidos como payés, pueblan el relieve de sus cromos al yeso. Se iba a tomar nota de esto que lo circundaba al interior del país. Cuando todos los pintores viajaban al exterior, se iban a Europa a investigar, mi papá se iba al centro del país. Se iba, por ejemplo, a La Rioja, a Santiago del Estero, y dentro de estas provincias se internaba en lo que era prácticamente el desierto. Bueno, este es un cuadro de Un apunte al natural de Gambartes, que dice acá a Carlos E. Salzman en Nonogasta, septiembre 1953, Gambartes. Esto, que está acá. Con respecto a lo estrictamente pictórico, él buscaba lugares de la naturaleza y también de los lugares donde habitaba la gente. Y se sentaba allí y pintaba. De versito sobre el pintor que quiso pintar el Sonda, y el Sonda casi lo pinta él, una cosa para el estilo. Así que siempre se iba a buscar lugares. Con la gente trataba de entender en conversaciones superficiales, así las ocasionales, porque tampoco era una cuestión de reportajes, el modo de pensar de la gente. Por ejemplo, a un chico le preguntó una tarde: así que tu papá es gringo. Y el chico lo miró
medio retrayéndose, y le dijo: ni Dios permita, señor. Entonces esas cosas eran las que él buscaba. Él dice que él cree que un artista es, ante todo, un revelador de verdades esenciales, consustanciados con las gentes a las que de alguna forma representa. Y creo que sí, creo que la única forma de existencia de un artista es aquel que está aportando una mirada nueva del mundo, que está contando algo nuevo, pero para que realmente sea nuevo tiene que ser algo absolutamente esencial, verdadero y cierto de ese artista. Y creo que él tenía ese compromiso consigo mismo y con el arte. Leónidas Gambartes supo ver lo que no se ve. Cartógrafo de historias y leyendas que nacen de la tierra, de la memoria y del litoral. En su obra se cruzan las imágenes de una América ancestral con una sensibilidad contemporánea para retratar un mundo mitológico que a veces se nos presenta como real.